Bienvenidos a un nuevo capítulo de Menú X. Un ingrediente secreto, 60 minutos y un menú para el recuerdo. Hoy con una invitada espectacular, la mejor reseñadora, la más de mi confianza, fotógrafa, gastronómica, todo lo que está bien, Iru Opala, bienvenida, adelante. Hola, muchas gracias por venir. Estoy muy contenta de que estés acá. Gracias a vos por invitarme. Y muy entusiasmada con nuestro ingrediente secreto de hoy, que no sé cuál es. Yo y menos. Que nos van a sorprender nuestra hermosa producción, que siempre se le ocurre algo más macabro para traerme. Ay. Uy, acá lo tenemos. No soy cocinera. Ahí va a pispear. Sentirle el peso primero. Es pesado. Es contundente. ¿Hay olor? No hay olor. No hay olor. Bueno, yo lo abro y vos lo sacás. ¡Apa la lapa! Nuestro ingrediente secreto de hoy es el ketchup. Me esperaba peor. ¿Te esperabas peor? Bueno, me peor. Me gusta. Me esperé. Ketchup es tomate, es azúcar, es un poquito de vinagre. Digo, le vamos a poder encontrar la vuelta. Claro, sazón. Exacto. Me gusta, me encanta. Pienso que le vamos a poder encontrar una muy buena vuelta. Vamos a pensar nuestro menú. Yo te digo que vos haces bastante dumplings también, ¿no? Sí. ¿Sos hacer dumplings? Lo que pienso es que podemos hacer un rico dumpling que en el relleno también lleve ketchup. Como el toque ese agridulce medio que tienen. Y también le ponemos un poquito a la salsa para dipear. Perfecto. ¿Te gusta? Sí. Vamos con los dumplings. Me imagino como... Ketchup dumplings. Ketchup. Podemos escribirlo al estilo yankee. Ketchup. Hacemos el dumpling lindo, así como con el dibujito que no me va a salir, pero bueno. Con una salsita. Y adentro el relleno. Le ponemos la salsa ketchup. La salsa, capaz que podemos meter un poco de soja y hacer como una lo hacemos con salsa de soja. Le ponemos ajo rallado, jengibre rallado, repollo. Todo, le ponemos todos los clásicos y le tiramos el toque de ketchup como para que se macere con la carne. Bien. Y le hacemos como una salsita clásica con un toque de ketchup en vez de azúcar o algo así. ¿Cómo te ves con lo dulce con el ketchup? Lo más preocupante o lo más difícil acá es lo dulce. Hacemos como una mini mermeladita de tomate con un poco de ketchup y hago como una galletita roja. Y le ponemos un poco adentro, casi como que una pepa. Mira. Perfecto, hacemos como una pepa. Y esto es jalea de tomate. Todo esto puede fallar. Intentaremos de que no. Te sorprenderás. Se sorprenderán con nosotros. ¿Viste que en el tipo medio coreano hacen como unas papas con un glaseado medio rojo? El tteokbokki. Claro. Como si esto fuese gochujang. Exacto, que tengo gochujang y le podemos agregar y hacemos como unas papas spicy, medio glaseadas. Te banco, porque el gochujang tiene algo. Re, totalmente. Así que podemos... Son primos hermanos. Lo damos vuelta, hacemos tipo... Dumpling spree. Primero los dumplings, o sea, de plato principal hacemos unos buenos dumplings, hacemos varios que nos quede principal. Espectacular. Esto es el 1 y este es el 2 y acá hacemos unas papas glaseadas spicy. Gochup. ¡Gochup! ¡Me encanta! Gochup. Gochujang más ketchup, ¿no? Pues si no se me entiende. Re lindo mi dibujo. Me encantan tus papas. Con el glaseado de gochujang. Listo. ¡Wow! ¿Cómo la sentís? Pienso que va a estar muy... Me parece un buen desafío. Bueno, ya tenemos nuestro menú planificado y ahora vamos a llamar a Facu. Por favor, adelante. ¡Esa! Vení al medio. Facu, Iru. Mua. Al medio. Bueno, al muy bien. Mua. Hoy tenemos una tarea breve, pero no por breve, más sencilla. Ok. Y vamos a necesitar que nos traigas el protagonista de nuestros dumplings. Carne de cerdo picada. Carne de cerdo picada, bien. ¿Viste como la carne picada cuando compras en la carnicería? Bueno, sí. Pero en vez de ser de vaca, de cerdo. Después, sector verdulería vamos a necesitar repollo blanco, cebolla verde, que una vez ya trajiste. Cebolla verde, sí, esa la tengo clara. Y después vamos a pedirte sésamo. Y el color que consigas, nos adaptamos. Preferimos blanco. Preferimos blanco. Me gusta ir con la existencia. Sí. Muy bien, como corresponde. Bueno, listo, ¿todo esto? Todo esto, por favor. Más habichoso. Ya me fui. Rápido, por favor, gracias. Nuestros 60 minutos para cocinar empiezan en 3, 2, 1, ahora. Muy bien, vamos a arrancar. Yo voy a empezar haciendo la masa de los dumplings como para ya tenerla y que cuando llegue Facu con el cerdo podamos hacer los dumplings. Me encanta. ¿Cómo te sentís con la de galletitas? La de la manteca, qué sé yo, como para las pepas. Dale, bien. ¿Te sentís apta? Excelente, muy bien. No sé si vos hiciste alguna vez masa de dumplings. El truco que tiene, que en realidad es una masa más simple imposible, los ingredientes son solamente
harina, agua y sal. Pero el truco es que para que hidrate bien la masa, el agua tiene que estar caliente. ¿Muy caliente? Y supuestamente hervir. Claro. Supuestamente como ahí en el punto antes de hervir. ¿Vos estás, te vas para hacerlo a ojo? Si no, lo hacemos 100. 100, 100, un huevo. Listo. Mucho no puede fallar. No. Acá tenemos... Si fallo acá, chicos, me retiro. Ah, pasa nada si no es tan exacto. Pero sí. Si estás haciendo una masa de galletita, te vas a dar cuenta más o menos. Yo mientras voy a ir preparando los tomates para nuestra mermelada. Puede ser una gran sorpresa para bien o una gran sorpresa para mal. Esperemos que sea para bien. Los voy a pelar porque la cáscara de tomates vieron que no es ideal. Así que los voy a poner a hervir en agua caliente un minutito. Después los saco y eso hace que salga mucho más fácil la cáscara. Yo le voy a hacer a los tomates esta cruz así, que va a hacer que cuando salgan del agua sean mucho más fáciles de pelar. Y también para nuestra mermelada, para que tenga como la consistencia de la pepa, le voy a agregar un poquito de gelatina sin sabor. Así que ahora voy a ir preparando para cuando esté. Vamos a meter los tomates en agua caliente y voy a hidratar un poquito de gelatina sin sabor. Así que se la vamos a agregar después. Ahí como la ves. Ahí la veo re bien. Hay que ir a la heladera. Bueno, esto ya está bastante cerca de hervir, así que ya lo voy a usar. Y acá tengo la harina, le voy a agregar un poco de sal. Acá es... que sean prudentes. Obvio que queremos que el agua esté caliente, pero tampoco te vas a sacrificar la mano. Lo voy a empezar a integrar primero con tenedor o con cuchara y después cuando aflojo un poco, meto mano. ¿Ves? ¿Ves que esto como hidrata? Como que como está caliente. Chiquiloso. Sí, exacto. Como está caliente, como que miren el efecto que genera el agua caliente en la harina, que parece como medio chicloso. Y esto hay que darle un toque para que no quemarte y también para que la harina absorba todo el agua caliente y no le pongas agua de más, así no estás tipo harina, agua, harina, agua. En definitiva es una empanada, digo. O sea, con la facilidad que tenemos nosotros para hacer empanadas. Le puedes poner lo que quieras. Claro, le puedes poner lo que quieras adentro. El o sea, relleno... Hay recetas tradicionales, pero ¿querés hacer un dumpling de cheeseburger? Total. ¿Quién te frena, no? Dije, no puedo creer cómo no los hago todos los días de mi vida. Espera que te voy a dar un rallador más grueso, porque no hace falta que lo... Que los microplanes. Igual mira, acá tenemos la masa, mira qué linda. ¿Qué? Ay. Oh. Este es casi como una Play-Doh, como una masa de niño. Me encanta. La vamos a dejar enfriar un rato cubierta y que descanse. Y después la voy a estirar. Ah, mira qué fácil. Esto ya tengo el agua hirviendo y voy a dropear mis tomates. Ah, te tengo que dar el rallador más gordo. Tengo los tomates que están siendo hervidos unos minutillos. Para que podamos pelarlos. Voy a usar el agua caliente que usé también para los dumplings para hidratar un poquito la gelatina de los dumplings. Voy a sacar los tomates del agua y los voy a poner en el agua fría. El agua hirviendo directo al agua fría como para que corte la cocción. Solo. Sételo. Truc, 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 truc. Solo. Automático. Lo voy a dejar que se enfríe un poco más y ahora le voy a sacar las semillitas adentro y lo voy a cortar. Tenemos también nuestra entradita, nuestras papitas gochup, ketchup, gochup. Gochup, gochup, potatoes, papitas picantonas, que también las tenemos que arrancar. ¿Qué decís? ¿Las cortamos en mitades? Un corte. Un corte, ahí está, me gusta. Yo había pensado como que por ahí, ahora que están cortadas, podemos como primero hacerles una pasadita por aceite. Les agregamos nuestra super salsa, que también si querés puedes encararla. También lo que vamos a hacer es hacerles como un primer hervor y terminarlas también en la sartén. Muy rico. Bueno, acá estamos aceitadísimos. Excelente. ¿Qué decís? ¿Vas al agua? Sí. Perfecto. Agua. Bien. Permiso. Por favor, hacemos un cambio de rumbo. Evidentemente no pasa nada. Go for it. ¿Voy? Sí. Esa, ¿te quemaste? No. Bien, muy bien. Papas están in, que vamos a dejarlas que no que se hagan del todo, sino como que sea que se pongan un poquito tiernas. Exacto. Para después terminar, Las en la sartén y después pasarlas por la salsa. ¿Querés empezar con la salsa? Sí, eso ¿cómo te iba ves? A decir. Mira, te voy a dar esto como que para que después también si queremos la mixiemos un poquito. Esto va a ser full ojo. Full ojo, me encanta. 100%. La mejor cocina es así. Ingredientes, tenemos ketchup, salsa de soja, vinagre de arroz, salsa de pescado. Lo que voy a hacer ahora es pesar cuánto tengo de tomate para ponerle más o menos lo mismo de azúcar. Tengo 170 más o menos de tomate, lo voy a poner acá. Yo amo el vinagre de arroz. Yo te digo, si vos decís que tu preferida son el aceite de sésamo y la salsa de soja, yo te digo que mi preferido es el vinagre de arroz. Lo amo es el vinagre de arroz. Es muy versátil, tenés razón. Es muy versátil, lo uso para todo. Incluso, mira, le voy a poner a la nuestra... A nuestra mermelada, sí. Bueno, ya que estamos. Voy a poner un toque de vinagre de arroz. Y le voy a poner, ahora sí, por supuesto, el protagonista, el ketchup. Probá. Uf, bomba. ¿No? Me encanta. Sí. Esto mira qué linda que viene la mermelada.
Tiene lindo aspecto. Mermelada de tomate, me encanta. Mermelada de tomate y ketchup. Me falta solo la bondiola picada. Ya me rechazaron dos carnicerías. Tengo miedo. ¡Tengo miedo! Me veo complicado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a comprar la bondiola de cerdo y voy a ver si en otra carnicería me la pican. ¿Y ya está? Bien. Bueno, a ver, vamos a tirar un pedacito así minúsculo de papa acá, a ver cómo está. Ya está. ¡Uf! ¡Pare! Es porque recién estuvieron en el agua. ¿Estás bien acá? Sí, creo que estás bien. ¡Ay, me está llamando Facu en el peor momento! ¡Olis! ¡Olis! Decime que tenés buenas noticias, por favor. Si no, necesitamos buenas noticias. Estamos complicados. ¿Por qué? A ver. Nadie pica cerdo. Nadie. Bueno, trae carne picada común. Carne picada común. Carne de vaca. ¿No es mejor bondiola de cerdo sin picar? No. No se puede. Bueno. Ya lo compró. Tenemos un poco de bondiola de cerdo. Bueno, no importa, la usamos para otra cosa. La usamos para otra cosa. No, trae carne de vaca. Bueno, carne picada. Ok, chao. Dale, pero metele que tenemos 25 minutos. Si no te ponemos a picar a vos el cerdo, ¿eh? No, gracias, no. Gracias, gracioso, no es lindo. Chao. Esto no es la sociedad de chao. Tráelo. ¿Cómo ves las papullas? Increíbles. Las vamos a dar un ratitito más y las vamos a sacar. ¿Alguien puede ver esto? ¡Wow! ¡Qué pinta! Bueno, ahora las reservamos. Las reservamos. Muy bien, me gusta el vocabulario cocinístico. Vamos a hacer, perdón, que te interrumpa, pero estamos en una. Porque ya me preocupa un poco que tenemos 20 minutos para hacer todo. Uy, bueno. Esto necesitamos que más o menos los armes tipo estilo Pepa, ¿no? Como. Y le hago la. Ahí, ¿no? Bueno, acá tenemos nuestro primer wrapper. ¿Cómo lo ves? Increíble. Yo voy a ir poniendo nuestros wrappers acá y a medida que los voy poniendo, los voy tapando porque tampoco quiero que se nos sequen tanto. Bueno, y a nuestra mermelada le voy a agregar la gelatina sin sabor disuelta. Chungui chungui. Eso le va a dar. Y ahora lo voy a sacar del fuego. Consistencia. Voy a sacar de fuego, fuera del fuego lo mezclo. Y ahora lo voy a pasar a un plato y se va a la heladera a enfriarse lo más posible hasta que estén nuestras pepas. Que ya casi, ¿eh? Ya casi, y las metemos en el horno y van a ser nada. Mirá. Un par de minutos. Te tiro esto acá y tirame la salsa, así ya las dejamos tapaditas que se sigan cocinando un poquito más. Buenísimo. Ok. Y yo voy a sacar nuestras pepas del horno. ¡Llegó Facu! Tenemos carne picada. Cebolla de verdeo, bien. Tenemos repollo este. Bien, perfecto. Blanco. Y acá trajo bondiola por las dudas, bárbaro. Excelente. ¡El sésamo! ¡Ay, el sésamo, el sésamo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bien, excelente, Facu. Chao. Bárbaro. Me fui. Chao. Quiero tomar agua. Vete, vete. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces tenemos la base de dumpling. Vamos a recordar. Dale. Ajo. Jengibre. Todo ojo. Totalmente. Puedes hacer. Y también. Lo que no te gusta el ajo, hacerlo sin ajo. No te gusta los jengibres, hacerlo. Le querés poner 3 kilos de jengibre, ponete 3 kilos. Le querés poner 10, ponele 10. Puedes hacer lo que quieras. Le pones zanahoria, querés morrón. ¿Querés berenjena? Lo que sea que le quieras poner, le va a quedar bien sí. En las cantidades que vos quieras. Lo haces quieres. A gusto, no te va a salir mal, digo, no te vas a equivocar. Bueno, y con la salsa es lo mismo, a ojo. Perfecto. Salsa de ostras, vinagre de arroz, salsa de soja, aceite de sésamo, le vamos a poner un chorrito también. Y después otra cosa que no mucha gente dice es que la soja es muy salada. Así que cuando usen soja, modérense con la sal. Y por último, chorrito de aceite de sésamo. Del aceite de sésamo no se puede abusar tampoco, es muy No, total. Es como invasivo. La trufa en ese sentido. O sea, realmente que te zarpás y upa. Listo. Yo voy a poner, acá tenemos el ajo, la cebollita de verdeo, le voy a poner un toque de salsa de soja, un toque de salsa de ostras, un toque de vinagre de arroz. Ya que estamos, nos olvidamos de un pequeño detalle tanto acá como acá, que es el ketchup. Ja, 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 ja. Pequeño detalle. Tingui, tingui, tingui. Ahí va, en nuestra salsa y en nuestros dumplings. Y le voy a agregar un toque de picante de estos ají molido o chili flakes a nuestra salsa para que tenga un punch. Le voy a poner a la salsita también un poco del sésamo que nos trajo. Y después con los dumplings siempre es de menos a más. Porque si le pones mucho relleno y no lo sabes cerrar, va a ser una complicación. Tal cual. Mejor que al principio no te quede tan rellena y sí, chao. Sí, que te quede medio medio. Y le vas agarrando la mano. Le pones así, lo tirás un poquito al centro, agüita en el dedo, va para los bordes. Este aceite ya está caliente y miren el efecto.
Eso cocina un poquito nuestra salsa. La salsita de los dumplings ya la tenemos. Estamos en los últimos 10 minutos. Quiero que se me terminen de glasear bien estas papas. Están al fuego al tope. Y les voy a poner el sésamo, que es el toque final. Y ahora vamos a empezar a pensar en una parte que no es menor, que es el emplatado. Las papitas me las imagino como en un bowlcito, ¿no? Como sí, para comer las, ahí con... y las, los dumplings pueden ser en un los plato. Los dumplings en un plato con, la salsa. Me encanta esa idea. Y las pepas también en un plato chiquito. Y le agregamos ahí a último momento el toque de la mermelada. Y de la ralladura de limón, que creo que también le va a dar un frescor. Sí. Ya emplatamos nuestros dumplings acá. Acá vamos a poner nuestras pepas, que ya tengo más o menos separaditas las que más me gustan. A ver esta gelatina, esta mermelada gelatina, mira cómo la ves. Espectacular. El dumpling lo pueden dejar así, versión principiante. Pero si querés, le haces como... Queda cute. Lo doblas. Al principio no te va a salir. No. No te va a salir. Yo también muchas veces hago esto. Esta me gusta porque te quedan de costado. Yo también lo hago así, que estiro ¿eso es del para medio. Principiantes? Este es más para principiantes, tal cual. Más aún. Del medio así, cerrás en el medio, que eso ya te da como que te ganas esa seguridad de que lo cerraste en el medio. Lo vas cerrando por los costados. Miren, acá me sobró, lo tejo. Y esto es casi como una empanada. Yo le hago un doblez en el centro así, sa. Un doblez en el costado, sa. Un doblez en el costado. Ahí está. Me gusta mucho la pinta de esto. Lo voy a probar. Che, para mí se ve bien, ¿eh? ¿Por qué te reíste? Me da un poco porque miedo. Está rica y tiene gusto a ketchup, pero es dulce. ¡Esa! Una gana de que Facu pruebe eso con su paladar de niño. Listo. Estas papas ya están listas. Las voy a... Les voy a tirar el sésamo, que es como el toque final, que no sé dónde lo dejé acá. Y las voy a dejar tapadas hasta emplatar. 5 minutos 40 segundos, pero estamos muy bien. Sí, estamos muy bien. ¿Ahí lo ves bien? Re. Perfecto. Bueno, y ahora viene la cocción de los dumplings. Esa. Que para mí es lo más fácil. Sencilla, sencilla. Sí, hay que apoyarlos. Ahí, uno, ahí con... distancia prudencial. Ahí. Si las querés hacer tipo giosas, dejás que se doren abajo. Tenemos 3 minutos. ¿Cómo estamos? Allá. ¡Ah! Vamos a emplatar las papas, que están ahí, ya están ready to go. Las papas te digo que se ven. Increíbles, ¿no? Muy bien se ven. Mírate esta, ¿eh? ¡Wow! Increíble. Le tiré un toque de azuquitar arriba a nuestras pepas también. Un poquito de agua, perdón. No pasa nada. Ahí. Bien. Tapas. Bien, y ahora tenemos el momento más exasperante, que tenemos 1 minuto 18. Lo vamos a dejar. ¿Qué sentís de comer carne picada cruda? ¿Cómo está esa inmunidad? Vamos a todo. ¿Cómo anda? ¿Cuánta vitamina C estás consumiendo? Ahí te voy a pasar a esta, que es más fuerte, cuando esté caliente. 1 minuto. ¡Ah! Me voy para acá. Ahí va. Definitivamente vas a comer carne cruda. Vamos. Me adapto. Full eliminada de Masterchef esto. 10, 9, no, lo 8, vamos a dejar. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, pero son minutos que nos faltan nada más para que estén estos dumplings. O sea, literalmente que son 2 minutos que nos atrasamos. Me parece como que cuenta igual, sinceramente. Porque este ingrediente, Facundo Novardés... No. Acabamos de decir la posta, la verdad, de la milanesa. Que necesitábamos la carne la culpa para los dumplings. De todo esto. Y se atrasó el señor Facundo. Que si quiere entrar a plano para... Facundo va a probar todo esto. No me eche la culpa a mí. Facundo, tardaste media hora en hacer una cuadra. ¿Cuántos invitados tenemos ya? Un montón. No importa. Es así, menú X es así. Es vertiginoso. Y porque es real. Porque es real, tal cual. Juro que corrí cuadras. Te creemos. Pero yo te creo. El cerdo me gana. El cerdo me gana. Ahora vengo a probar. Ya que sobra tiempo. Ya estamos. Ya que no llegamos a la hora. ¡Menú! Bueno, estoy muy chocha con este hermoso menú que hemos armado. Era muy difícil el ketchup, sobre todo para el postre. Y aparte, mirá lo que es esto. Es una prolijidad, una divinura total. Ahora llega el momento más divertido e interesante del programa. La mejor parte. Que es probar nuestras fabulosas creaciones que hicimos en
63 minutos. ¿Quién está contando tan precisamente? Me parece que el logro no está para nada determinado. O sea, es lo que tu corazón dicte. Y más si haces semejantes platos. Claro, vemos. Como impresionante. ¿Estás lista para probar? Sí. Bueno, vamos en orden, ¿no? Vamos con estas papitas que mira lo que es el brillo que tiene este glaseado. Que te digo que es maravilloso. Lo voy a probar. Wow. Me encanta porque la papa complementa muy bien el dulzor y el picor de la salsa. Ketchup, me encanta una invención acá de Menú X. Un 10. Espectacular. Me encantaron. Llegó un momento de hambre, no tenemos palitos. Mano. Mano, opla. Qué lindos que están. Una pituquería. Que son de carne, porque hubieron unos problemas Exacto, técnicos. Exacto, tuvimos así como unos inconvenientes y son de carne. Wow. Ay, Dios, lo que llamamos los dumplings. Una bomba. Una bomba. Están deliciosos. Y me gusta ese dulzor que le da el ketchup. Y ahora llega la pièce de résistance, que es esto que vamos a ver. Para mí lo más osado del día. Lo más osado, definitivamente, porque ketchup era difícil en postre. Y nos animamos un clásico argentino como las pepas, reversionándolo. ¿Quién pudiera? Miren qué lindo el medio. No, no, pará, loco. No me está dejando explayarme. A ver. Facu, boludo, ¿en serio te voy a agarrar a la salida? Me hacer mierda, amigo. A ver, a mí me encanta. Está muy especial. Digo, me gusta cómo combina la masita con la mermelada. Claro, es un sabor que choquea al principio, no lo Exacto. vamos a negar. Es algo muy distinto. Es algo muy distinto. Muy distinto. Que distinto es, no innovación. Es igual a malo. Exacto, es innovación. Y vamos a invitar a probar porque tienen que probar, obviamente, al señor Facundo. Y también a nuestro camarógrafo y editor estrella, Juan. Que en realidad prueba todo, pero solamente con la cámara, así que... ¿Cómo te quiero? Yo también tanto. No. Primero las papitas. ¿Ustedes son de lo picante? Sí, a mí sí. Me encanta. Ah, bueno, entonces me parece que estas papas van a ser para vos, Juan Tomás. Ah, ¿son picantes? Son bastante picantonas. No llores. No llores. Bancátela, que encima tuvimos unos kilomitos hoy. Ay, lindo pica. No pica mucho, pero es riquísimo. No. Está buenísimo. Juan? Sí. Es muy bueno. Pruébense un dumpling. Che, buen sésamo compré, de cerdo. No sabes, mucho mejor de acá. No me deja probar a mí. A ver. Bien. Esa. Increíble. Ah, ¿viste? Uy, ahora. ¿Gustó? La parte polémica de hoy. Yo voy a ser sincero, Sí, sí, usted porque obvio. La gente compra mi sinceridad. Acá es sincero. Mi cara fue muy sincera. No, o sea, pero... no, con tu cara no es que digo, uy, qué ganas de probar las pepas, pero... Tiene ralladura de limón. Exacto. Está rico. ¿Te gustó? ¿Viste? Qué bárbaro, increíble. Está buenísimo. Cara, pensé que eran horribles. Pero mi cara fue como de duda. ¿No te pareció? No, es un membrillón ahí, suavezón. Claro, es como un membrillo, como con un factor ahí medio agridulce. El ketchup pega al principio, entonces fue como, me choqueó un poquito. ¿Aprobado el menú con ketchup? Pero recontra aprobado. Recontra aprobado este menú con ketchup. Iru, gracias por venir. Muchas gracias. La pasaste bien. La pasé muy bueno. Bien. Fue un placer y un honor tenerte. Y nos vemos en el próximo Menú X. Sin mí.